Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. El día de hoy sale Alejandro Moreno y dice que le vale madres tanto el PAN como el PRD y los deja totalmente a su voluntad en las próximas elecciones. Antes de ir con el intro, si les gusta el video, apóyenme con un like, compártanlo y activen la campanita para poder llegar a más mexicanos. Y así comenzamos el día de hoy, donde Alejandro Moreno deja claro a lo que vienen siendo los otros partidos de la oposición, tanto el Partido de Acción Nacional como el Partido de la Revolución Democrática, donde les dice que él va a poner a los candidatos que él quiera en las próximas elecciones a gobernaturas. Por ejemplo, salió Alejandro Moreno que aseguró que el candidato al Estado de México, sin preguntarles a su coalición, del 2023 lo escogerá el Partido Revolucionario Institucional. Pese a sus declaraciones, Alito señaló que trabajarían en conjunto con el PAN y el PRD con la coalición Va por México. De hecho, recordemos que a un año de que se lleven a cabo las elecciones gubernamentales de uno de los estados que durante toda su historia ha sido comandado por el PRI, el dirigente nacional Alejandro Moreno aseguró que el Estado de México volverá a estar liderado por un priista. No obstante, Alito Moreno lanzó una fuerte amenaza al partido del presidente López Obrador y le dijo que la elección del 2023 en el Estado de México será la batalla más importante que el priismo mexiquense haya librado y que no se van a permitir que Morena entre en la entidad. Ay, Alito Moreno, pero si tú pierdes todas las gubernaturas que pones a cualquier candidato del PRI, están más quemados sus cartuchos, no vas a salir con la payasada de Marco Cortés, que vas a traer a dinosaurios del PRI para que sean igualmente candidatos de los partidos que tú quieras poner. De hecho, las declaraciones de Moreno Cárdenas se dieron durante la sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal del PRI, tras la toma de protesta de Eric Sevilla Montes de Oca y Montserrat Sobreira Santos, como presidente y secretaria general del Partido Tricolor en la entidad, en donde también estuvo el gobernador Alfredo del Mazo, así como también los exgobernadores Arturo Montiel y César Camacho. Mira las figuritas que se manda Alejandro Moreno a traer ahora sí que la toma de protesta de estos nuevos políticos. Simplemente una vergüenza que haya mostrado a estos dos, tanto Arturo Montiel y César Camacho, que tienen una cola de corrupción tremenda. Asimismo, Alito Moreno dijo que el Partido de Acción Nacional y la Revolución Democrática va a estar con ellos durante estas candidaturas como una coalición, pero que él va a exigir que sea el candidato que el PRI ponga y obviamente que sea de su mismo partido. De hecho, recordó que su compromiso es cerrar los acuerdos para que la coalición se haga presente en el Estado de México en el 2023. Aquí, en presencia de la militancia y de nuestro compañero Alfredo del Mazo, les decimos que será el PRI quien elija a su candidata o candidato que habrá de abanderar nuestra alianza en el 2023. Es curioso cómo salen ahora sí que no salió ni Marco Cortés ni Chucho Zambrano a desmentir esta postura del presidente del PRI, quien se está tomando muchas atribuciones, inclusive saltándose las trancas de la famosa coalición, que bien sabemos que, y seguro va a pasar, que lo que va a salir es Claudio X González y le va a decir, este va a ser el candidato, no me importa lo que tú pienses, Alito Moreno. Pero por una parte, él ya se destapó, como era el viejo PRI, que le gustaba imponerse sin llegar como siempre ha estado acostumbrado, donde no hay democracia en sus partidos políticos, y ellos ponen y quitan a quienes ellos quieren. De hecho, él recordó, ahora sí que una anécdota, donde dijo que han sabido salir adelante de la adversidad y en el pasado reciente lograron reponerse a uno de los retos más grandes. Esto después del 2018. ¿Qué se habrá repuesto si después del 2018 que perdieron la presidencia por el partido de Morena? Recordemos que perdió muchos registros en varios estados, lo que viene siendo el PRI, y además que se tuvo que aliar en la coalición para poder seguirse sosteniendo o ser, por ejemplo, una oposición. Ya que recordemos que ni ninguno de esos tres partidos políticos por sí solos, tanto el PRI como el PAN y el PRD, que siempre fueron ahora sí que mismos entre ellos mismos había una guerra por el partidos políticos, ni juntos pudieron ganarle al partido Morena. Entonces, eso de que dice que lograron reponerse, pues no sabemos de qué está hablando. Por su parte, Alfredo del Mazo subrayó que esta renovación recae en un hombre de experiencia y de trabajo, así como una mujer de ímpetu, entrega, dedicación y fortaleza. Finalmente felicitó a los nuevos dirigentes estatales. Recordemos que, bueno, próximamente van a ser las votaciones en el Estado de México en el 2023. Recordemos que lo que viene siendo el Estado de México es un escaparate muy importante para demostrar en qué posición están los partidos políticos. Porque ahora sí que por su densa población, son ahora sí que un estandarte muy importante para las próximas elecciones que también se van a definir en el 2024.
Entonces, Alito Moreno, no creas que va a ser fácil ganarlo, porque realmente, bueno, igual que como con el Partido de Acción Nacional, todos estamos agradecidos que tú seas el presidente del PRI y Marco Cortés del PAN, porque nunca había estado tan, ahora sí que en tan decadencia sus diversos partidos. Entonces, realmente a nosotros nos gusta mucho que ustedes sigan liderando a sus partidos de la oposición. Por otra parte, en la elección recordó, bueno, bien que le gustan los datos duros a Alejandro Moreno, dijo que en la elección del 2021 el PRI mexiquense alcanzó 1.800.000 votos, casi 250.000 más que en la elección anterior. Fue el PRIismo que más creció, aportando uno de cada cinco votos de los que tiene el PRIismo nacional. De ese tamaño es el PRI del Estado de México. Eso es lo que representa para el PRIismo nacional. Aquí está el mejor PRI del país. Igual podemos ver cómo las próximas elecciones quizá realmente se están destapando por otros lados. Los candidatos, ya no, la coalición ya no se ve tan segura como en un principio. Como que ya no hay mucha unión entre Marco Cortés y Alejandro Moreno. Chucho Zambrano realmente sabemos que es el pilón. Bueno, no resta, suma unas pequeñas participaciones en los votos, pero realmente no es representativo. Pero con Alejandro Moreno y Marco Cortés, se puede decir que son los más fuertes de la coalición, no se ve la unión que existía en años anteriores. Quizá hay una posible ruptura. Bien es sabido que, por ejemplo, igual en Quintana Roo, la próxima candidata a gubernatura de Quintana Roo por parte de la coalición que iba a ser, el PRI ya salió con una señorita que va a ser la próxima candidata. Entonces, no sabemos qué bien está pasando o qué está sucediendo con esta coalición. Pero bueno, veamos qué ha hecho Alejandro Moreno durante sus redes sociales, porque está con todo. Podemos ver cómo antes se mostraban para presentar algún estado donde van a participar y van a contender contra los partidos de la izquierda. Se mostraban muy juntos lo que son la coalición. Podemos ver acá que no. Alejandro Moreno salió, vamos a ganar Oaxaca, porque hemos demostrado con hechos que los gobiernos emanados del PRI son gobiernos de resultados. Ganaremos contundentemente porque tenemos a la mejor militancia. Este sí es chiste, pero vamos a escucharla. Una mujer quiere gobernar el Estado. Las mujeres sabemos administrar bien. Sabemos hacer rendir el dinero. Y yo quiero cuidar a las y los hidalguenses como una madre cuida a sus hijos. Con amor, con coraje, con cariño, con lealtad. Sobre todo, con lo que sea necesario de sacrificar para poder defenderlos y defenderlas. Quiero yo que todos los niños y niñas de este estado, nazcan donde nazcan, puedan soñar con ser gobernadores o gobernadoras de su estado. Desde aquí, desde Xochitlán, Hidalgo, quiero decirles que voy a luchar, voy a dar el alma por mi estado. Voy a dar todo lo que sé, todo lo que he aprendido para transformarlo. A esto voy a dedicar cada minuto. Y a mí no me da miedo trabajar de domingo a domingo, desde las 6 de la mañana, porque la gente de acá aún trabajamos. Oh no, el mensaje el mismo repetido una y otra vez por todos los candidatos del Partido de Revolución Institucional. Es impresionante. Carolina Villano, recordemos quién es, era secretaria del Partido Revolucionario Institucional, y también dice, voy a apoyar, y ahora sí que con todo lo que ha aprendido, no, por Dios, que no meta todo lo que aprendió, su esposo Rubén Moreira, la familia Moreira, los que han desbancado a Coahuila, que han desangrado esos estados hasta donde han podido, y ahora viene Carolina Villano, que quién sabe qué favor está pagando Alejandro Moreno, para que la ponga a ella como candidata, porque es terrible. Ahora sí que ustedes de Hidalgo deben ver quién es su candidata. Ahora sí que los actos de corrupción terriblemente. Y va a estar asesorado por su mismo esposo. Imagínense nada más. Por otra parte, es curioso que en este no salió Omar Fayad. Es bien sabido por todos. No se oculta ahora sí que en ningún lado que Omar Fayad y Alejandro Moreno no tienen ninguna relación y tienen un pleito comprado. Recordemos la última foto, que ahorita no la tengo, pero es cuando estaba así como que molesto porque estaba en la foto y Alejandro Moreno riéndose y agarrándoles lo que era su hombro. Es cañón y es complicado. Pero vean cómo en todo su canal ya no se muestra como la coalición como se manejaba anteriormente. Ahorita, por ejemplo, los buenos gobiernos son la clave para el triunfo del PRI, porque damos solución a la ciudadanía, porque damos certeza al futuro de las familias. Ajá, vas a perder de a 6, Alejandro Moreno. Los PRIistas somos invencibles, cuando avanzamos unidos, cuando sumamos voluntades. Estas fotos mal tomadas, nada más así,
de lado para que parezcan que hay mucha gente. Realmente hemos leído en otras notas que realmente es poca la gente que asistió a estos eventos. Y por cierto, pagados. Vean estas fotos de cuando estaban ellos. Los revolucionarios vamos firmes por Oaxaca. Los revolucionarios somos los que estamos del lado de las y los oaxaqueños. Para que vean mejor. Órale. Mira, aquí se acordó de Colosio. Hoy recordamos el natalicio de Luis Donaldo Colosio, un hombre que se destacó por su valentía e incansable lucha. Recordemos que ahí sí reconoce a Luis Donaldo Colosio, o la Colosio Riojas tiene comprada, ¿no? Y sale una nota donde dice que lo desconoce, que ni siquiera sabe quién es, y le dijo que se estaba colgando del nombre de su papá. ¿Cómo lo ven, mexicanos y mexicanas? ¿La coalición? ¿No será que ya se está destruyendo? ¿Está en caída? Porque realmente ya no vemos la frescura con la que se manejaban, así con sus besitos que se daban Marco Cortés y Alejandro Moreno. Recordemos, Chucho Zambrano, pues no da y no quita. Entonces, realmente no es muy necesario mencionarlo. Pero es curioso cómo realmente Alejandro Moreno, en sus redes sociales, ya no comparte como hacía antes. Cuando iban por un candidato, ahora sí que en su famosa coalición, y lo presentaban ahora sí en sus redes sociales, en sus diversas redes. Actualmente cada uno está girando para su propio molino. Cada quien está escogiendo a su candidato. Y Alejandro Moreno sale y dice, a mí me vale madres el PAN y el PRD. Yo pongo los candidatos que yo quiero. Y muy claro es esta Carolina Villano, que en Hidalgo todos saben que el PRI está saliendo de una manera tan terrible y sin embargo va a ponerla a ella. Recordemos, no sé qué favor le está pagando o qué está devolviendo. O más a favor, Carolina Villano, ¿qué le sabe a Alejandro Moreno? Que le va a dar la oportunidad de que sea candidata a la gubernatura. Simplemente, no es porque sea del PRI o algo, sabiendo que Carolina Villano es esposa de Rubén Moreira, ¿qué puedes esperar para tu estado? Desangrado. Deudas multimillonarias, lo que dejaron en Coahuila, es lo mismo que van a hacer en Hidalgo. Realmente es lamentable. Vemos cómo Alejandro Moreno, vamos a ver cómo se las manejan en estas fechas. En los próximos días vamos a ver en las siguientes notas si la coalición no salen con la sorpresa de que están desintegrados. Pero si de por sí los tres juntos no hacen uno, imagínense qué podrían hacer ellos y cada uno de ellos solos. Pero bueno, mexicanos, hasta aquí yo la nota. Y recuerden que mi canal Legión Vanguardia tiene el único objetivo de proporcionar a cada uno de ustedes la noticia sin tabúes. Adiós.